Hey banda, bienvenidos a un nuevo videoclip de Pendragon Studio. Esta ocasión voy a pintar a la cabra negra del juego de mesa Cthulhu Dead May Die. Si son fanáticos de Lovecraft, les recomiendo mucho este juego. Y también si son fanáticos obviamente de los juegos de mesa, este es uno de los mejores que pueden encontrar en el mercado para divertirse en esos fines de semana con los amigos. Bien, este es el último jefe que voy a pintar de la serie de Cthulhu Dead May Die. Voy a seguir pintando todas las miniaturas, pero van a ser parte de la sección de shorts del canal, donde voy a nada más mostrar con música los procesos que aplico. Y estas porque son las piezas más grandes del modelo. Quizá una que otra que vea grande la publique en el canal, pero este es el último jefe. Hay uno más del juego de mesa que se llama Dagon, que venía en un Kickstarter que lamentablemente ya no lo pude conseguir a tiempo. Y bueno, pues mientras no lo consiga no voy a poder a publicarlo aquí en el canal para que vean qué proceso le aplicaría a ese. Es como un dragón. Bueno, pues como podrán darse cuenta al inicio del video, empecé aplicando un color rojizo, café rojizo para las sombras del modelo, luego un flesh tone medio como luz base, y por último con el aerógrafo voy a aplicar una última luz con el amarillo ocre. Aquí voy a aplicar con color gris, el gris más oscuro que tengo. Ustedes pueden aplicar el gris más oscuro que puedan hacer o combinar un gris estándar con negro para hacerlo lo más oscuro que puedan. Esto me basé en un dragón que encontré en internet, que para mi gusto la combinación de colores era bastante grata a la vista, y pues quise experimentar con esta pieza. Espero que les esté gustando esta combinación de colores. Pinto de negro la base ahorita porque luego me distrae un poco la vista que haya tantos colores en un modelo. Para que no se vea tan sólido o tan triste el gris en todo el contorno del modelo, voy a aplicar un lavado del mismo color café rojizo inicial en todo lo que son las extremidades que tiene el modelo, como cuernos, tentáculos, y esto va a introducirse en completamente todas las grietas del modelo. Posteriormente voy a aplicar este gris azulado claro para las luces de todo lo que es el gris. Esto voy a pintarlo en todo lo que son los relieves, adornos, como cosas grumosas que tiene el modelo en todo el entorno, pero obviamente teniendo cuidado que resalte más en las partes superiores del modelo, donde parezca que da la luz en la parte superior. Con mucho cuidado, simplemente no lleven prisa para esta situación. Luego, con un poquito de blanco, este mismo color, voy a aplicar las últimas luces, pero teniendo cuidado que sea más en el filo de los modelos, en la máxima luz. Yo recomiendo ser muy cuidadosos porque aquí sí tenemos que tener una misma dirección, un mismo ángulo para aplicar estas luces y no perdamos el efecto de los cuernos y parezcan otra cosa. Es curioso cómo un pequeño efecto en la pintura puede cambiar mucho la estructura de lo que estamos pintando. Ahora, la siguiente luz en la parte de la piel, voy a aplicar este color buff, que es el último brillo que le voy a dar a la piel, carne que tiene este personaje en todo el cuerpo. Todo lo que son los músculos que sobresalen más y que permiten estar expuestos a la luz, es donde voy a aplicar este color con el pincel. En las partes donde está el abdomen soy más cuidadoso porque no es todo el músculo, solamente son cachitos en los que tiene, y en la espalda está muy grumosa, así que les va a ayudar mucho aplicar un pincel seco en esa parte para que sobresalgan solamente esos bordecillos que tiene. Voy a aplicar el blanco natural en los ojos. Cada capa que apliquen va a brillar más. Les recomiendo ser pacientes, esperar a que seque, a ver si no se opacó mucho el blanco, y estar constantemente aplicando más y más blanco. Si dan cuenta, este modelo tiene ojos, o aparecen ojos en todo el modelo, en diferentes partes, tanto en las rodillas, en el torso y en lo que parece ser su cara. Y bueno, por último, el último color va a ser el rojo carmín, que este nos va a ayudar para resaltar aún más los ojos como ojera. Y si se encuentra, este color nos va a permitir que brillen un poquito más esos ojos que quedan opacos con el blanco. Pero también nos va a ayudar a pintar esa cicatriz que tiene en el torso con una estrella y un círculo. Y eso sería todo
por esta ocasión con este modelo. Son colores más sencillos, son colores más básicos comparado a los otros, no fueron tanta combinación de colores, pero definitivamente el resultado sí me gustó bastante, espero que ustedes también y que hayan disfrutado de este proceso. Les agradezco mucho por acompañarme a un nuevo videoclip en el canal. Recuerden que si les siguen gustando estos procesos de pintado, pueden apoyar el proyecto desde la mínima cantidad de $1 en Patreon. El link en la descripción. Aquí el resultado final.